Dios me perdone lo que voy a decir, pero frente al atropello que estamos a punto de vivir los colombianos, que ahora nos van a cobrar IVA por todo, que nos van a hacer fiesta con lo poco o mucho que tenemos, sabiendo que con el solo hecho de parar la corrupción, don Alberto, alcanza la plata y sobra. Porque lastimosamente nuestros gobernantes son unos derrochadores de primera línea. Increíble, ayer salió un estudio donde decía cuántos celulares tiene el gobierno de Colombia entre presidencia, alcaldías, gobernaciones, institutos, ministerios. ¿Cuántos celulares pagamos ustedes y yo de nuestros impuestos? Rosita, póngale un número. ¿Cuántos celulares tiene el gobierno? Si se puede llamar así, don Alberto, póngale un número. 10.000. ¿Saben cuántos celulares pagamos los colombianos al Estado? 1.000.000 de celulares al mes. 1.000.000 de celulares al mes. Semanalmente los colombianos pagamos más de 5.000.000.000 para tanquear los vehículos del Estado. 5.000.000.000. Multiplíqueme eso por 52 semanas que tiene un año. Y al año no sé, se están comiendo más de un cuarto de billón de pesos en solo gasolina, lavados, mantenimientos. En el Senado y la Cámara, donde hay 400 y pico de senadores, y estos tienen 9.000 funcionarios públicos, puras corbatas. Cada senador tiene derecho a 10 personas. ¿Para qué? Ganándose 30 y pico de millones de pesos. ¿Para qué? Yo lo único que le pido al Albertico, a Dios, es que cuando este pueblo se sacuda, que nos coja a todos confesados. Y Dios me perdona si soy ave de mal agüero, pero cuando la gente se cansa, la totía de fea, ¿no es cierto, Isabelita? Si no, pregúntele a los comuneros. ¿Por qué fue así? Porque es que ya no se puede más, ya es un abuso, ya es un abuso. Con solo parar la corrupción alcanzaría plata para botar palo alto. Pero en medio de esta escasez nos gastamos 16 billones en comprar aviones nuevos de combate, haciéndonos falacias que vamos a pelear con Venezuela. Venezuela no tiene alientos para pelear con nadie. Hoy el mundo no será tan estúpido de agarrarnos a pelear pueblo contra pueblo, porque sabe que no, que todos, así como la pirinola, todos pierden.